¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LTG. Soy Astrid Ábalos, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, y estas son las noticias más importantes en este lunes. El fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo este lunes que recuperarán el dinero supuestamente desviado en el caso del donativo de 10 millones de dólares que Taiwán le hizo a El Salvador. Melara hizo el anuncio tras la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal, que anuló el proceso penal contra los expresidentes Elías Antonio Saca y Francisco Flores, ligados al desvío del donativo. El Tribunal de Primera Instancia de Arena informó a la diputada Milena Mayorga que debe abstenerse de participar en las reuniones de los organismos del partido mientras se resuelve una demanda en su contra en un proceso interno. En la denuncia contra la diputada se solicita una sanción por supuestamente transgredir los estatutos de Arena. La denuncia fue interpuesta el 24 de junio por parte de Jorge Eduardo Santa Cruz, director de Asuntos Jurídicos del Consejo Ejecutivo Nacional COENA. Ante esto, Mayorga asegura que el COENA busca inhabilitarla políticamente a ella y a la diputada Felisa Cristales. 11 cuerpos fueron encontrados la mañana de este lunes 8 de julio en un cementerio clandestino localizado en la urbanización Vista Lago, en Ilopango. Entre ellos han sido confirmados los restos de 4 soldados. El fiscal general de la República afirmó que hay más cementerios clandestinos y que trabajarán para dar una respuesta a los familiares de los desaparecidos. Además, agregó que sostendrá una reunión con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil para trabajar en conjunto y dar cumplimiento al Plan Control Territorial, el cual se encuentra en su segunda fase. Estos hallazgos que se están dando y que ustedes tienen aquí frente a sus cámaras es parte del drama humano que está viviendo la sociedad. El fenómeno de los desaparecidos existe y es un tema que hay que atajar de raíz. Como Fiscalía estamos asumiendo el compromiso. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien. Y hay que darle solución. No podemos permanecer inertes ante el sufrimiento que tiene la sociedad, y como Fiscalía hemos decidido poner un basta ya y darle prioridad a este tema. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que las autoridades de ese país detuvieron a 228 migrantes centroamericanos ocultos en el área de carga de un tráiler para refrescos en el suroriental estado de Chiapas. Los 228 migrantes eran procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En los últimos días, las autoridades reportan de manera constante detenciones de migrantes centroamericanos a lo largo y ancho del país. Según el Instituto Nacional de Migración de México, de mayo a junio las deportaciones se incrementaron un 32.7%, pasando de 16.000 a más de 21.000 extranjeros devueltos por las autoridades a sus países de origen. Esto es todo por el momento. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Feliz noche.